tal, amigos? Aquí estamos para conocer otro museo de la Araucanía. Esta vez nos encontramos en la ciudad de Purén, donde vamos a conocer un museo histórico en donde se le rinde tributo a dos hijos ilustres de esta ciudad, la actriz Malucatica y el poeta Tulio Mora. Don Guillermo, ¿cómo está? Rafael, mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos. No, encantado, encantado. Bienvenido. Me invito a conocer nuestro Bien. Museo histórico de Purén. Por favor. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, nosotros tenemos este museo con una cantidad de años ya alrededor, poco más de 11, 12 años, que se formó a través de la agrupación cultural Purén Indómito y tratando de hacer un rescate de lo que es la mayoría de, las piezas históricas de, nuestro museo. Acá en Purén hay dos museos, el Museo Mapuche y este que es el Museo Histórico, que en gran parte cuenta la historia de los colonos que llegaron a Purén a principios de 1900. Tengo entendido que esta es una iniciativa privada, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo surge esta iniciativa de los vecinos de Purén? En cierta forma, los integrantes que pertenecen a la, agrupación tienen mucha relación con colonos que llegaron directamente desde Francia, desde Suiza y desde algunos otros lugares. Y la inquietud, por supuesto, nace en el momento que quieren dar a conocer parte de la historia de Purén. Y la, la mejor forma de hacerlo es con objetos, con cosas que realmente testifican lo que, fue la formación, el auge, el emprendimiento que tuvo Purén desde de principios del siglo XX hasta la fecha. Aquí tenemos al ingreso algunas imágenes de fotografías antiguas y llama la atención, por ejemplo, aquel bus carril. Cuéntanos. El bus carril. El bus carril es el modo de transporte que tenían los ingenieros, la bus de ingenieros también se llamaba, que era el que transportaba a toda la gente que trabajaba en el diseño de lo que es la vía. De hecho, este bus carril se utilizó mucho cuando vinieron los profesionales para realizar la vía que unía Purén-Lebu, en realidad venía de más allá, pero de aquí a Lebu. Y de aquí a Contulmo tenemos 5 túneles. 5 túneles que están en este momento todavía en perfectas condiciones porque son unas construcciones que es muy difícil que puedan llegar a romperse con el paso del tiempo, que usted sabe que es tan inclemente muchas veces. Entonces son 5 los túneles que hay, que son el túnel La Guiña, el túnel Salsana, el túnel Nahuel Buta, el túnel Contulmo y el túnel Licahue. E incluso se está pensando en la posibilidad de hacer una ciclovía. Hay un proyecto bien bonito que se está realizando. Esperemos que dé resultado porque es una muy buena forma de revivir estos túneles. Hay un túnel que tiene incluso más de 1 kilómetro de largo. Y cuéntanos estas edificaciones antiguas. Me parece mucho que la he visto y está todavía en pie, ¿no? Qué lamentable no poder decirle que sí, porque se quemó hace como un poco más de un año y medio. Esta es la casa Schmidlin, la casona Schmidlin, donde vivía la gente que tuvo la primera fábrica de café de higos de Sudamérica y segunda en el mundo. Cuéntanos algo de eso, por favor. El café de higos que lo hacía la familia Schmidlin tenía a la entrada norte del pueblo o salida norte del pueblo. Empezaron a fabricar un café que era de higo y fue popular a nivel nacional, se conoció mucho. Y ellos trabajaban en unas bodegas que estaban cercano a la casa esta, y esta era la casa habitación donde ellos vivían, que tenía de todo, tenía hasta canchas de tenis, tenía salones, era algo realmente impresionante. Nosotros, yo me acuerdo que desde niño nosotros entrábamos, porque la casa quedó un poco abandonada al final, y entrábamos y recorríamos todo, y era realmente maravilloso. Después ya se hizo un internado por ahí y se empezó a deteriorar. Había un proyecto que se estaba realizando que era bastante ostentoso, por lo mismo era bastante caro, y se estaba a la espera. Había que hacer una protección primero, había que regularizar alguna documentación y todo. Y lamentablemente en algún momento se quemó y se quemó por completo, no quedó absolutamente nada. Sufrimos muchísimo. Yo creo que muchos lloramos con la pérdida de este tremendo monumento que, si usted lo ve, es algo realmente maravilloso. Bueno, no estaba tan equivocado porque la última vez que vine hace un par de años estaba en pie. Un año y medio debe ser una cosa así más o menos que se quemó. Entraba gente de repente, entraba a hacer cosas que en realidad no tenían que ir. Y fue uno de los motivos. Nunca se ha sabido cómo partió el fuego, pero se teme que, o sea, se cree que es porque la gente que entró... Fue intencional. Sí. Bueno, y aquí hay muchos elementos que datan también
desde el principio de siglo. Hay, por ejemplo, esto que está acá, todo el mundo conoce esto, de lo que pertenecía a Correos de Chile, las casillas que había. Había más, en realidad, pero esta es una de las pocas casillas que había. Tenemos cuadros, por ejemplo, ese mismo, esos como diplomas que están acá, también son acreditaciones de los certificados otorgados a la gente que trabajaba, don Carlos Mitterlin, en este caso, que era la persona que hacía el café de higo. Tienen pero un valor tremendo también. Yo creo que la mayoría de las cosas que están acá tienen un valor tremendo. Si usted se da cuenta, acá también tenemos unos revestimientos que son la fachada, que estaban en la fachada de la casa Smithlin, y fueron cosas que se encargaron en ese entonces al extranjero. Tengo entendido que a Inglaterra se importaron directamente para cubrir todo lo que era la casa Smithlin. Y acá la mayoría de las cosas también son algunas cosas que la gente ha donado, hay otras cosas que están en préstamo, pero son todo, como le decía, elementos que son parte de la historia de Purén. Allá hay una, donde hay unos, esos letreros que están ahí, que son letreros que estaban en una central de compras que había, que era como un distribuidor, como los mayoristas que hay ahora, era el que había acá en Purén, que era de la familia Jonas Hebel. Y bueno, esa bicicleta también era de don Alfredo Hebel, que falleció hasta no hace muchos años, muy longevo, pero hasta sus últimos días anduvo en bicicleta. Y en esta misma bicicleta. Era bien agradable ver a este caballero cómo andaba en su bicicleta para todos lados. Era muy, muy, además, dinámico, tenía una potencia increíble. Me imagino que para armar toda esta colección ustedes contaron con la colaboración de los vecinos antiguos, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Alguna campaña? Sí, en realidad también se hizo una campaña económica, incluso también se le pidió a mucha gente, hubo aportes de la gente. Usted sabe que esto tiene un costo, y un costo significativo, y por supuesto de la misma agrupación Purén Indómito, gente con una dedicación tremenda. De hecho, está la dueña de este local, que era el hotel central, de la señora Luisa Boisier, que después fue de la señora María Irene Boisier, que todavía es de ella. Ya, todavía es de ella, y ella en un principio, porque no teníamos dónde ubicar el museo, ha sido como bien itinerante, por decirlo de algún modo, involuntariamente. O sea, no es que nosotros hayamos querido hacer que el museo sea itinerante. No ha tenido un lugar estable donde estar. Ahora está acá, se paga un arriendo, que no es muy alto también, porque ella pertenece a la agrupación. Por lo tanto, más que nada como para mantención, lo facilita, es muy poco lo que se paga. Y ella tiene mucha historia también acá en el museo. Está su hija, que es Soledad también, que es historiadora de Purén, por lo tanto también hay mucho de conocimiento de lo que es de toda la historia de nuestro Purén. Está, bueno, don Rodrigo Vidal, que es el diseñador de la gran mayoría de estas cosas que están acá, que ustedes ven, sobre todo lo que es la parte de fotografía, tiene un gusto muy refinado él y sabe muchísimo. Y gracias a ese tipo de cosas tiene la cara esta que tiene este museo, la característica que realmente es llamativo, es bonito, es agradable. Hay mucha gente que no sabe que está el museo. Y cuando entran acá dicen, pum, yo no tenía idea que estaba esto. Se van muy conformes, en realidad. Además que tenemos algo que vamos a ver más adelante, que es una sala que es de Tulio Mora y otra que es de la gran actriz nacional Malú Gatica. ¿Mantiene algún horario regular? Lo que pasa es que como se está atendiendo prácticamente voluntario, porque hay una subvención municipal que sirve más que nada para correr con los gastos, pero no hay como para pagarle a una persona que pueda mantenerlo todos los días abierto o los días de museo abierto, que en este caso es de día martes a domingo, que es el horario normalmente de museo. Pero sí está abierto desde las 11 hasta la 1 y desde las 4 hasta las 7 de la tarde normalmente. Y acá también, bueno, nos encontramos con algunos otros objetos y fotografías. Aquí tenemos una fotografía de la escuela de niños, la escuela número 45. Eran dos edificios gemelos que están todavía y mantienen la gran parte de su fachada. Esta tiene un torreón en la parte que ya no está. Es un campanil que se llamaba, que tenía los dos colegios, la escuela 45 de niños y la escuela 44 de hombres. Esa me imagino que es la Plaza de Armas. Esa es la Plaza de Armas como era en aquel entonces, claro, el año 1920 aproximadamente. Y de hecho nosotros en el área de cultura que tenemos acá en Purén está la biblioteca, está el área de cultura que está en lo que es la escuela 44, que es un edificio exactamente igual a eso. Ah, sí. Uh-huh.
Ahí seguimos conociendo algunas cosas. Como le contaba yo antes, tenemos la Casona Shell, que es el primer... había una tienda en un principio, que era la Casa Omic, se llamaba. Y después fue propietario don Enrique Shell, que llegó a principio del siglo XX, también en 1920 aproximadamente, y la tuvo por muchos años, y esta casa se quemó hace unos 13 o 14 años aproximadamente. Fue algo realmente terrible. Yo tengo la posibilidad de ser bombero y en esa oportunidad vimos y sufrimos la impotencia de no poder cubrir la casa esa que se nos fue, no hubo cómo rescatarla. Lo que tenemos acá también es el Molino Biel, que es uno de los primeros molinos que hubo. Tenía un generador hidráulico que abastecía de luz al pueblo y se iluminaban en una luz bien pequeña en realidad. Y había algunas partes que hacían fiestas de repente, algunas familias, cuando hacían fiestas prendían todas las luces y en el resto de las casas como que disminuía muchísimo la luz. Era como una parte anécdota que tiene la historia de Purén en aquel entonces, cuando este generador de luz, digamos, funcionaba y era el que abastecía a todo el pueblo, a toda la comuna. Allá tenemos otra fotografía que es de la plaza de Purén. Usted ve la iglesia que está atrás, que también se hizo a principios de 1907, y también con un estilo europeo, y traía dos torres chicas que tiene a los lados, que ya no están tampoco. Fueron, en realidad, se reconstruyó la iglesia tal cual está, pero le faltan esas torres chicas, sí. Bueno, frente a la iglesia, en toda la esquina, es donde está la municipalidad. Efectivamente, sí, efectivamente. Esa era una casa que obviamente ya no está. Hubo otro edificio ahí que fue municipal por muchos años. Y ya el edificio que es actualmente el que está, el que conocemos en este momento en Purén. Acá también tenemos, bueno, esto es parte del barón, como se llamaba, o sea, del bar del Hotel Central, que era de la señora Luisa Boissier y después actualmente de la señora Irene, que estuvo muchos años funcionando, que era el centro social. Ahí usted todavía ve que hay unos casos, que era un juego muy, pero muy practicado acá. Se juntaban, sobre todo los días domingos. Era como tradicional, después de la salida de la iglesia, pasaba la gente acá y se servían algo, jugaban cachos, jugaban cartas. Y era tradicional eso, de ese tipo de juegos. Y este, bueno, se ha mantenido en gran parte tal cual como era el bar en ese entonces. Y se ha tratado de no... De mantenerlo en cierta forma. De hecho, si se han hecho modificaciones, ha sido más que nada para poder mantener el museo en la condición que está. Aquí tenemos lo que es la botica y droguería El León, que era un almacén que tenía... bueno, era como el centro de salud, por decirlo de alguna forma, donde podía comprar uno todo lo que necesitaba, que era de don Abelardo Acuña. Esta casa también estaba cubierta con lata, que eran también unos diseños bien especiales. La casa está todavía, pero está de un piso solamente. Ya no está de dos pisos como era, y ahora hay una botillería en ese sector. Vemos allí un anuncio del café de higo del que hablábamos recién. Efectivamente, el Moquerín, que es el café que fabricaba la familia Schmidlin, que es lo que habíamos conversado anteriormente de la casa Schmidlin, y eran como la publicidad que había en aquel entonces del café. Eso era lo que se mostraba, y no solamente acá en Purén, sino que, como le decía anteriormente, se distribuía por muchísimas partes y llegaba a todos lados el café, y era Tengo muy, pero muy que usado. Se exportaba el café. Se exportaba, efectivamente. Y el molino cayó con el terremoto, tengo entendido. Efectivamente. Yo lo vi. Sí, sí, sí. Acá está lo que fue el Hotel Steiner, que actualmente es el supermercado El Baratillo, que está en la esquina de la Plaza de Armas, y que se mantiene muy, pero muy similar, en muy similares condiciones a como fue originalmente. Esto también fue de un colono suizo, que era don Juan Steiner. Y bueno, fue uno del hotel donde se hospedaban las familias cuando llegaban la gente de afuera, cuando estaban haciendo el ferrocarril, todo eso se hospedaban en este lugar. Lo que tenemos acá,
allá de fondo tenemos nuevamente lo que es la Escuela 45, pero este es el Odeón, el antiguo Odeón. Que ya no existe, ¿no? No existe. Después de este Odeón hubo otro. Este era de madera, completamente de madera. Era maravilloso. Yo no tuve el placer de conocerlo. Yo conocí el otro de cemento que se hizo después, que es anterior a este que hay ahora también. O sea, ya tenemos un tercer Odeón nosotros, o kiosco, como se le llamaba también. El kiosco. El kiosco de la plaza. Sí. Esto tenía, bueno, la plaza de Purén se caracterizaba porque había muchas flores, era mucho verde, que a las plazas ahora como que le falta un poco el verde, está como un poco, como que privamos a nuestras áreas verdes. Acá en Purén también hubo una fábrica de suecas y suecos, que también fue a principios del siglo XX, y esta es la máquina, una de las máquinas, en realidad una máquina para ahora, que se llamaba, que prestó servicios hace muchísimos años, y está en la condición que está, como usted ve también ahí, hay muchas hormas que quedan todavía de aquel entonces y tienen muchísima historia. Los calzados se mandaban a hacer a medida, entonces mucha gente incluso tenía para cada persona su horma. Acá se usaba mucho el sueco. Claro, el barro, sueco, ¿no? Sí. Entonces llegaba una persona y fulano de tal, la horma tanto. Se sabía que había gente que tenía sus hormas para poder fabricar zapatos. Tenemos esta otra máquina que también es una tapadora o tapadora de botellas. Ponían corcho de alcornoque, que incluso ya no está saliendo mucho el corcho de alcornoque. Era de la familia Chell también. Y ellos cerraban con corcho las botellas herméticamente. Se ponía el corcho acá, la botella se paraba en este sector y uno cargaba aquí, iba bajando y apretando el corcho hasta que pasaba abajo. Funcionan en perfecta condición, a lo mejor un poco de lubricación para que quede más liviana, pero está funcionando sin mayor problema. Esa es la tapadora de botellas. También tenemos esta que es una máquina, una batidora para hacer mantequilla, ¿ya? Que lo usaba la familia Michaelis a principios del siglo, también por ahí, 1930, una cosa así. Y ponían todos los ingredientes dentro y le daban vuelta a esto, y adentro tiene unas aspas que iban dando vueltas. De hecho, está todo ahí dentro aún. Dice no tocar acá, pero nosotros, como nos vamos a destruir, vamos a tocar. Si usted se da cuenta, ahí tiene todo el sistema que en este momento no está engranando, pero está más o menos claro cuál es la idea al girar la paleta, bate la mantequilla. Va dando vuelta todo. Pero aquí hay que hacer un movimiento con esto que llegue un poco más abajo y ahí engrana. Y ahí va haciendo la mantequilla. Rafael, estamos por fin en una sala que a mí, en lo personal, me toca mucho. Estamos en la sala dedicada a Tulio Mora. En que yo tuve el privilegio de ser alumno y posteriormente amigo. Siempre supe que Tulio Mora era de Purén, pues hablaba de su tierra, hablaba de su Purén indómito y muchos de sus trabajos están inspirados en esta tierra. Cuéntanos, como purenino, ¿qué más sabes de Tulio Mora? Bueno, don Tulio, en realidad, como usted lo dice, hablaba mucho de Purén y yo creo que una de las características del purenino en sí es el ser purenino hasta la muerte. Hay mucho chauvinismo en lo que es ser purenino y don Tulio fue muy marcado. Él fue la persona que trajo el liceo, un liceo por primera vez acá a Purén. Gracias a don Tulio Mora tenemos liceo. Uno dice Tulio Mora el que escribió el himno de Purén, pero Tulio Mora es mucho más que eso. ¿Por qué ese liceo no lleva el nombre de Tulio Mora? Bueno, es algo que realmente... Lo que pasa es que hubo una directora que estuvo muchísimos años a cargo de ese liceo y falleció siendo directora y llevó el nombre de ella. Aquí hay una escuela que es una escuela especial de niños con distintas capacidades que lleva el nombre de don Tulio Mora, hay una calle que lleva el nombre de don Tulio Mora, pero yo soy de la idea también debería haber sido el nombre del liceo Tulio Mora de Alarcón. Y es algo que está en discusión y no vamos a decir que es algo que no se vaya a hacer definitivamente. Pero sí existe la posibilidad de que lleve en algún momento el nombre de don Tulio. Como usted sabe, usted lo conoció más, don Tulio fue carabinero en algún momento. El rey era conocido como el Paco Mora.
¿eh? Y era un tipo bonachón, era de mucha llegada con la gente, también tenía su carácter, de repente se enojaba cuando era interrumpido fácilmente, pero era una muy buena persona y, como le digo, él amaba a Purén, pero por sobre todas las cosas. Acá en Purén nunca se deja de memorar la obra de Tulio Mora, siempre se está recordando, siempre se está trabajando. Hay una agrupación que se llama la Agrupación Cultural Raíces, que ha hecho mucho también por mantener viva la imagen y la obra de Don Tulio. Fue la agrupación Purén Indómito también la que en algún momento trajo los restos de Don Tulio para hacer un memorial acá en el cementerio, y donde están depositados efectivamente allá los restos de Don Tulio en su Purén natal. Él quería que sus restos descansaran acá, él siempre lo quiso. ¿Qué tenemos de Tulio Mora acá? Tenemos, bueno, como decíamos anteriormente, está interpretado por el Coro Mil Voces el himno de Purén, que es el Purén Indómito, y el Carnaval en Purén, que son dos canciones, un disco single que era interpretado, como le digo, por el Coro Mil Voces Temuco. Tenemos el Pequeño Libro para Mamá. La mayoría de las obras, la canción de Robles Ho, el Libro para Paloma, hay muchas cosas acá que son de Don Tulio, y la mayoría de los objetos que ustedes ven acá eran objetos personales de él y que sus hijos lo donaron al museo para que pudiesen ser mostrados. Aquí hay, bueno, es evidente todo lo que hay. Incluso es conocida la historia que en algún momento Don Tulio Mora fue nombrado hijo ilustre por la municipalidad, y hay un diploma que hay ahí que a lo mejor no fue con decreto, como se hace ahora, pero sí en algún momento se le dijo que él era hijo ilustre y se le entregó un diploma. Uno de los aconteceres más importantes de la vida de Don Tulio, yo creo que fue su partición en Givré, en Argentina, en un encuentro internacional de poetas donde él fue el ganador absoluto y le fue muy, muy bien, y que yo creo que entre tantas otras cosas fue su orgullo. Bueno, él fue también profesor por muchos años, estuvo en el Liceo de Hombres de Temuco, en el Liceo 1 de Hombres. Yo estudié en ese colegio y había un muy buen recuerdo de él. Y como los himnos del himno de Purén, también hizo el himno de la Escuela 44, la Escuela Pedro de Oña, que es acá también, que es el himno que hasta el día de hoy se interpreta así como el himno Purén. Como le decía anteriormente, el purenino es muy chauvinista, y en cada actividad que se hace, terminamos cantando el himno de Purén. Y todo el mundo se sabe el himno de Purén. O sea, los pureninos es casi una obligación saberse el himno de Purén, y se lo saben y lo cantan con orgullo y con fuerza. Es muy grato. Mucha gente que viene le llama mucho la atención y por lo mismo preguntan, ¿y de quién es el himno? ¿Quién lo hizo? Tulio Mora Alarcón. Y ahí se cuenta la historia de Don Tulio también. Y bueno, mi familia fue muy cercana también a Don Tulio, así es que para nosotros es también otro de los orgullos de la comuna. Así como le decía también lo que era Malú Gatica, por supuesto, Don Iván Contreras, que es un pintor connotadísimo a nivel nacional, y nuestro gran Bombo Fica. Pues, tenemos parte de arte acá en la comuna. Rafael, estamos en la sala dedicada a la gran Malú Gatica, hija ilustre, benemérita de Purén. Cuéntanos qué se sabe de ella y qué se tiene de ella acá. Bueno, la verdad es que para nosotros es un tremendo orgullo tener a la actriz, yo creo que la más importante que ha tenido este país, la primera mujer actriz que llegó a Hollywood y que triunfó en Hollywood, con grandes actores allá en Estados Unidos. Y le fue muy, pero muy bien. Ojalá le hubiese ido a lo mejor en su vida personal también, como le fue como actriz. Independiente de todo lo que hizo en Hollywood, de hecho, ella hizo algunas películas en otros lugares también. Estuvo en Argentina, estuvo en Brasil, México. Pero fue una tremenda actriz, Malú Gatica. Además de la belleza de esta mujer, era realmente impresionante, cautivante por lo demás. Y además de ser poeta, cantaba maravilloso, escribía, tejía, hacía un tipo de artesanía especial que Ulam se llamaba, el tipo de artesanía que hacía, unos cuadros muy, muy bonitos que hacía. Y aquí tenemos varias cosas, ahí están los cuadros de Ulam, ahí hay una de las guitarras que en algún momento tocó Malú Gatica también. Hay una gran cantidad de fotografías que están describiendo muchos lugares, muchas de las escenas que se realizaron en cierto momento. Si ustedes se dan cuenta, hay unas fotos que son muy de Hollywood, unas fotos que son como
sacadas de una película. Y además también están fotografías de lo que son las tradicionales telenovelas que se hicieron en Chile, tanto en TVN como en Canal 13, que eran la guerra de las telenovelas. Y quien tenía las mejores actrices eran los que iban ganando. Y Malú Gatica siempre estaba en los mejores. Y las mejores obras de teatro también que se presentaron en nuestro país, junto a grandes actores conocidísimos también, estaba siempre la gran Malú Gatica. Aquí tenemos escritos de ella, hay pasaportes, hay documentación, hay muchas fotografías incluso que todavía está dando vuelta por ahí y que cada vez nos sorprende porque nos encontramos con algunas fotografías que son de la gran Malú Gatica y no las hemos conocido. Incluso hay unas fotos de por ahí de 1947, creo que es donde sale vestida, y un vestido abajo que dice Vote por Allende. Estamos hablando del año 1947-1950, una cosa así. Y no es una sola, son como tres fotos en distintos lugares y en distintas circunstancias. Entonces, además marca una tendencia que pudo haber tenido Malú a lo mejor, porque ella era una persona muy socializadora. Ella no tuvo grandes riquezas porque lo daba todo. ¿Qué relación mantuvo con Purén en sus últimos años? Mucho. Malú Gatica, de hecho, nunca negó ser purenina, como hay personas que dicen que negó ser purenina, y no es cierto. Lo que pasa es que el año 1982, Televisión Nacional realizaba un programa a nivel nacional que se llamaba Amigos Siempre Amigos, y lo realizaba Antonio Godano, quien lo animaba. Y en esa oportunidad destacaron a un artista de cada región. Y en la región, en la novena región, no era región de la Araucanía, la novena región, invitaron a Malú Gatica. Y en la entrevista que hicieron ese día estaba Rafael de España en su auge, su apogeo, el año 82. Rafael de España era el artista que cerraba. Yo tuve el privilegio de estar ahí en el gimnasio de Bernardo Higgins en Temuco. Y en ese momento Malú Gatica conversaba con Antonio y le dijo que bueno, que ella era de Purén, le dijo. Antonio le decía, tú eres de Purén, Malú. Y le dijo, ¿sabes tú, Antonio? No me vas a creer, le dijo. Pero yo no tenía idea que Purén quedaba en la novena región. Entonces, mucha gente lo interpretó mal y dicen que ella dijo que no tenía idea dónde quedaba Purén. No, o sea, ese fue un impasse que le marcó. Efectivamente. Y se malinterpretó. Y mucha gente aquí todavía la juzga por aquello. ¿Ah? Hay mucha gente que no quiere a Malú porque dicen que no era elitista. Si ellos hubiesen sabido cómo vivía realmente Malú, como le digo, a mí me han contado familia de ella que ella tenía muchas cosas y de repente salía en Santiago a repartir lo que tenía, a repartir sus cosas con la gente que no tenía. Y por lo mismo no tenía gatos. Ella vivía con sus gatos. Como le decía, no fue muy afortunada en el amor. Tuvo un hijo cuando estuvo en Estados Unidos, Leonfel, y no tuvo una muy buena relación, una cercana relación, porque sí tuvo buena relación, pero no cercana, porque los padres de León le contaron una historia totalmente distinta, se lo escondieron, era actriz, entonces era algo como medio oscuro para ellos, supuestamente. Afortunadamente ustedes pudieron rescatar un vestido de Malú. Esto fue una de las novelas de la Eclipse de Luna. Está ese vestido con el cual apareció en algún momento. Hay unos guantes por acá también que ella lo usaba comúnmente. Tenía una elegancia, pero hasta sus últimos días Malú nunca perdió el garbo, la elegancia, que tenía una mujer muy distinguida. Y por eso yo le insisto en eso. Para nosotros es un motivo de tremendo orgullo que Malú haya sido purenina. Nos llena de orgullo, en realidad.